Están todos a salvo. Hazme caso. Lo conseguiremos. Viven. Increíble. Es que es increíble, ¿eh? O sea, estoy consiguiendo una dominación perfecta de... Hay que pararla. Conozco el código. Yo espero no volver a ver a la niña. Seguro que vuelve pronto. Eso dije yo el primer día que se llevaron a mi hija a la guardería. Yo espero no volver a ver a la niña. No pasó. Uy, puerta chunga. Eso es lo que luciérganas. Es muy bonita, ¿no crees? ¿El qué? Es muy rara. Es una puta puerta de mierda de madera con luciérnagas. Con luciérnagas. Aquí hay una escopeta o algo. Pero qué pesado. Estoy que no me lo creo. Mira, 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 mira. ¿Qué ha pasado? No, imposible. No, imposible no, me están viendo. Lo que veo. Que sí, hazme caso. Debo hablar con usted. Siento las horas. Puritano. ¿Qué ocurre, amigo? Es Mary. Me preocupa su relación con los juicios. Es purra. Nos preocupa a todos. Hay algo más. La vi sonreír cuando ejecutaron a su hermana. Lo disfrutaba. ¿Estás seguro? El puto pastor pesa. Pero ahora habla de culpa. Es difícil no creerla. Aléjese de ella, Abraham. No trae más que problemas. Ah, este es Abraham. Tras morir sus hermanos, Mary ha venido a vivir conmigo. Su caridad le está poniendo en grave peligro. ¿Qué puedo hacer? Dígale al juez que sospecha de ella. Que la vio disfrutar de la muerte de su hermana. Se lo ruego. No lo sé. Parece arrepentida. Si se guarda sus sospechas, será la comunidad la que sufra. Nadie está a salvo de sus maquinaciones. Así sea. ¿Por qué pones a voz de retrasado ya intentando imitar a Batman? Soy Batman. Hablaré. Me recuerda al actor este de Sin Tetas en el Paraíso, que hablaba así. Como ronco. A lo Colombo. Me han embrujado. Me han embrujado. No hay embrujo. ¿Y cómo se explica tu presencia? Aunque no puedo explicarlo. Lo ha conjurado para defenderla. Y silenciarme. ¿Cómo? Solo el demonio crearía a alguien a mi imagen. Y semejante. No soy un demonio. Pero nos parecemos y admito que es inquietante. ¿Qué es lo que quiere? Saber qué le dirás al tribunal. ¿Qué es lo que quiere? Estaba decidido a hablar. Pero ya no estoy seguro. Sé lo que parece, pero debes hablar. Contar lo que hizo Mary. Como dice tu amigo. Como dice tu amigo. Tentación demoníaca. No cederé. Little Hope no es lo que conocí. Ocurren sucesos perturbadores por doquier. Ustedes, sean quienes sean, ustedes son uno de ellos. Revelar la verdad sobre Mary salvaría a mi amigo, pero no me perdonaría que por ello se condene a una niña. A ver, si la niña es mala, el cura es el malo. Testifica contra la niña. El cura es el malo. Culpar a la cría no está bien. Ese cura es el único responsable. Para nada. Debemos detenerla. No hay otra opción. Yo creo que es el cura. El reverendo Carver es un hombre de Dios. El reverendo Carver es un hijo de la gran puta. No. Hazme caso. La niña está arrepentida. Yo confío en ella. A ver, ha matado a su familia durante tres siglos. Mala idea, tío. Defender a la niña nos va a salir muy caro. Que no, hazme caso. Espero que no. Por nuestro propio bien. O sea, una niña que se tira tres siglos matando a su familia, yo me creo ese arrepentimiento. Pero el otro es un cura. El otro no me fío. No, no me quemo bien. Os habéis enfrentado a contenido especial desbloqueado de nuevo, joder. No la llegamos a ver. Joder. Joder, me cago en la puta. Hazme caso, la niña es la buena. La niña está hasta el chirri de la familia. No sabe cómo separarse de ella. Llevo matándolo durante tres putos siglos y siempre aparecen. Qué putos pesados. Estaba pensando en denunciar a Mary, pero el bueno de Andrew lo convenció de lo contrario. Correcto. Bien hecho. ¿Es una puta broma? Ángel ha dicho bien hecho. ¿Vale?
La vieja es sabia. Son atisbos de lo que sucedió hace 100 años. ¿Qué tal? O sea, no es por nada, pero yo todo lo que me recomiende John me parece una puta mierda, así que, o sea, John que le follen, bien follado. O sea, no tiene ni puta idea de cómo... ¿Demonios del pasado? No sé cuánto más podré aguantar. La verdad es que no esperaba sentirme parte del grupo. Y me gusta. No suele pasarme. Te entiendo. Yo he aprendido un par de cosas. Ah, sí. Lástima que sea sobre brujas y fantasmas. Es serio, necesitamos un héroe. Intensidad, es serio. Bueno, un poquito de broma no viene. Bien, nos vendría uno de esos. ¿Cómo se llaman? Hero. Un paladín. Un guerrero santo. Súper gracioso. No, nada falso y nada forzado. No lo sabes todo sobre mí. Guardo muchas sorpresas. Ya verás. Ojo, a mí me ha sonado algo sexual, ¿eh? Guardo muchas sorpresas, ya lo verás. Te voy a comer la polla, te la voy a succionar. ¡No! El bicho puto. Esto es un combate ahora de... Pero a detenerla. Le está quemando la mano, ¿eh? He tenido que mirar qué botón estaba apretando porque no me he fiado, ¿eh? Venga, ahí esquivando, pum. Grupo, ¿hacéis algo o qué? Se la ha llevado... O sea, todavía está aquí y está como a 500 metros la chica ya. ¿Qué se ha quedado mirando de mientras? De... Ah, pues mira, se la han llevado. Joder, pues sí que se la ha llevado lejos. ¿Pero qué ha hecho este señor? Oí susurros, seguir movimiento... susurros. O sea, sonido, susurro, digo. El movimiento era un ciervo. ¡Taylor! ¿Eres tú? Pues sí, no la ves. ¿Pero qué está haciendo? ¿Por qué se la ha llevado tan lejos? ¿Este papo? ¡Agárrate! ¡Pase lo que pase! ¡No me sueltes! Me parece la peor decisión del puto mundo. Fuera de aquí, ayuda. Heroísmo. ¡Déjame, vete con los demás! ¡Ah, no, no, no! ¡Eso no! ¡Agárrate a mí! ¡No, no, me he equivocado! ¡Toma! Increíble, ¿eh? ¡Qué puntería! Otra vez, ¿eh? A la tercera te reviento la puta cabeza. No era lo que yo quería, pero ha quedado bien. Pero yo flipo con lo del pavo este. O sea, se la ha llevado como de... No sé, como de Madrid a Segovia. Y el hijo puta estaba ahí parado en el tronco. ¿Qué hace? Muchas sorpresas y también un buen coño. De este puto bosque y hablamos por el camino. Y esto de chill aquí, ¿sabes? Casi matan a la pava esta, que le han estado ahí quemando la mano el señor del tronco quemado. Y esto, bueno, sí, estamos aquí en el bosque. Vamos a dar una vuelta, nos fumamos un par de pitillos y vamos luego a tomarnos unas cervezas. Es que están aquí de tranqui absoluto, ¿eh? Nadie va a comentar nada de lo que ha pasado, de verdad. Bueno, pues nada, ellos sabrán. Ok, ok. No, no, nada. Ni una conversación así de... casi nos matan. O ha venido el señor del árbol, la señorita que estaba en un árbol, me agarra del tobillo y me lleva a arrastrar unos cuantos metros. ¿Qué pasó con ese monstruo? Es el cagatío, ¿eh? No está, ¿qué opinas? Desconcierto, ¿qué opinas? Esperanza, no está. Sea lo que sea, sí ha ido y no volverá. Eso espero. Es cuestión de tiempo que vuelvan a perseguirnos. O sea, es increíble porque yo antes siempre elegía las opciones más sensatas de mantener al grupo en alerta, etcétera. Intentar terminar las conversaciones insulsas porque creo que no llevaban a nada, pero siempre me salía todo mal. Y ahora que intento ser el optimista del grupo, de ah, no te preocupes, no pasa nada, si ya se habrá ido. Chicos, vamos a dejar de discutir. Tienes razón. O sea, todo eso hace que la party esté... Esto es como en el Darkest Dungeon. Como están de buen humor, todo funciona de maravilla. A la que empiezan a picarse, se va toda la verga. Menuda visión más pesimista tienes. Quizás no hay otra oportunidad. Debemos detener a Mary. A Mary. Consideración. Debe haber una forma de pararla. Quizá ya hemos perdido la oportunidad. Tenías la oportunidad de demostrar quién es Mary. Una mentirosa y una falsa. Y sentarla en el banquillo y no la aprovechar. Me he equivocado de opción, pero bueno. No sabemos si detener a Mary nos ayudaría. Es una teoría.
Será una teoría. Pero la no teoría del más. Todo. Solo hay una oportunidad. Si la cagamos, no hay vuelta atrás. Se acabó, así que a mí me parece bien. Venga, vamos a ver. También os digo. A mí se me pasa, se me ronda por la cabeza la idea de que matar a una niña. O sea, bueno, no por matar a una niña. Suena un poquito... Bueno, da igual. A mí se me pasa, o sea, me ronda la cabeza la idea de que matar a un ser humano hace que yo sobreviva en una situación así. Me lo pienso dos décimas de segundo. En coger un boli y clavárselo en el ojo. A quien sea, me da igual. ¿Que no me salva? Bueno, bueno. Había que intentarlo. Pero a ver, tampoco vamos a descartar cualquier hipótesis, ¿no? La hacen el amagadito, ¿eh? La hacen un abracito así un poquito travieso. Vale. Vale, no hay que dejar al señor John abandonado, a su suerte. Tenemos que estar con él. Todo el grupo con él. Esto es como en el rugby. Hay que hacer una melee directamente. Todos con el John, te vamos a hacer el carrito, no te dejaremos. Estás fedeando, pero no pasa nada. El equipo está contigo. Well play. Mayor Hales, Land, Death, creo que pone. Sí, ¿no? El alcalde celebra el acuerdo inmobiliario. Tema de la protesta de... Muy bien. La muerte de John, que no, que no. Hay que salvarlos. Es mi propuesta salvar a todas las... ¿Qué coño? Ah, coño, que es la vieja, no la reconocía. Digo, parece un niño... ¿Sabéis los niños chinos estos? Ah, son muy racista. ¿Sabéis los las típicas películas japonesas o coreanas? Que el niño es el malo, el niño chino. Pues de lejos parecía un niño chino. Pero muy estirado. Carver. ¡Oh! ¡Míralo! Samuel Carver. 666. Es el Satanás. Por un futuro de prosperidad, Samuel Carver. Es que lo sabía. Es Satanás Corpetit. Hay que ir a por él, ¿eh? Vamos a matarlo. John, hijo de puta. No tenías ni puta razón. Te voy a apuntar con la linterna en los putos ojos hasta que te quedes ciego. Cabrón. Mira, es un normal. La niña no es la mala, es el otro. Imbécil. No tengo ni puta idea. También te digo, yo mataría a los dos y ya está, y me quedaba súper tranquilo, pero bueno. Mirad esto. Exacto, los niños de cara blanca que gritan, sí, sí, sí. Tenía toda la cara, ¿eh? La vieja. ¡Ey! ¡Ey! ¡Vincent! ¡Ya vienen! ¿Quién? ¡Deja de huir! ¡Que no! ¡Que me dejes en paz! ¡Que te encuentren! ¡Será hijo de puta! ¡Mátalo! Es un peligro. Creo que no es consciente del peligro. Venga, adentro. Pero yo lo mataba al viejo puto este. Haré que te encuentren, dice el desgraciado. Luego que sigue el racismo. No te jode, cabrón. La madre que te parió. O sea, te mato aquí y me acusan de... ha habido un asesinato racista. No, no, es que eres un hijo de puta. No, pero... Ah, bueno, la han cogido. Vale, vale. Pensaba que era un malvado. Yo no, tío. Es mi turno de hablar frente al juez. Vale. El miedo me atenaza. El miedo me atenaza. ¿Cómo se recibirá mi testimonio? El diablo ha conseguido confundirnos sobre lo que es real. Solo traerá desgracias. Mira, mira, mira. Retorcer la verdad. Permíteme que yo juzgue la verdad. Abraham y Joseph confabulan juntos. Y no olvidemos que tuvo a bien condenar a Joseph ayer. ¿Acaso duda ahora de ello? Nada me hace dudar de que Joseph conspiraba con los mismos espíritus malignos que su esposa. El tribunal agradece al reverendo su valor al presentar las pruebas. ¿Qué pruebas? Ese es mi deber, juez. No obstante, este tribunal debe por ley descubrir la verdad. Uh-huh. Así que escucharemos las palabras de Abraham contra Mary. Abraham. Permítame hablar, juez Wyman. Pero sea breve, reverendo. No de la chapa. Ha demostrado su fortaleza al denunciar al maligno. Nos ha demostrado coraje. Sin embargo, en vez de admirar y premiar su coraje, solo se la difama. No se cuestiona su coraje. Se cuestionan sus intenciones. Ah. La acusa el mismo hombre a quien se le ha confiado su protección. No puede desempeñar tal tarea. Y pido por favor que otro se haga responsable. ¿Y a quién sugiere para que sea su tutor? Yo, ¿no? Yo mismo cuidaría... ¡Qué hijo de puta! Es que lo sabía. Así lo aceptara. Primero debo escuchar las palabras de Abraham para poder... Abraham, ¿por qué lo dicen? Abraham, ¿no es Abraham?
Yo, a mi primo Abraham le llamamos Abraham. No, Abraham. Abran la puerta. ¿Qué debo hacer? Hay quien me pide que denuncie a Mary, pero ¿puede una niña ser tan malvada? Sí que puede. Empatía, es duro para ti. La niña es culpable. Es duro para ti. Sería difícil para cualquiera. Mary es solo una niña. Que la niña no es la mala, que es el puto ese. Nadie me hace caso. Dime al tribunal lo que sabes. Muchacho, habla ya. Mary ha hablado de espíritus, demonios y brujería. Algo imposible de creer en Little Hope. Basta ya de rumores e historias. Quiero hechos. Mary está sufriendo. Las apariciones la atormentan. Le roban la inocencia. Muchos creen que es su cómplice, pero es imposible saberlo. Yo no lo sé. ¿Cómo saber qué piensa una niña? ¿Acaso sugieres que yo...? Me hace gracia porque es real. O sea, tú cuando ves un niño... Los niños dan miedo. O sea, lo que más miedo da de los niños, sobre todo si son muy pequeños, es que no sabes... Que a lo mejor cogen un cuchillo y te lo clavan. O sea, no sabes lo que piensan. O sea, están locos. Los niños están locos. El pastor está tipo, yo mismo cuidaré de la niña y de paso abusaré de ella como buen cura que soy. Es que... ¿Distingo la verdad? Os pido perdón. A ver, al juez este se le ha subido la justicia, que flipas. ¿Acaso no...? ¿Cómo es? ¿Acaso juzgas como...? O sea, si no sé distinguir la verdad... ¿Qué eres ahora? O sea, no. O sea, tú eres un juez. A ti se te presentan las pruebas y tú con las pruebas decides. No sabes la verdad absoluta. No te vengas arriba. O sea, no le mires a los ojos a alguien y dices tú, buah, este me ha mentido. No. Y a tal cosa. Mi tiempo es un bien escaso y ya he tenido bastante por hoy. Aún hay más. Ya has tenido tiempo suficiente. Por otro lado, Mary está ahora a cargo del reverendo Carver. Puedes retirarte. Que no, que el malo es el puto reverendo. Nadie me hace caso. Es que hay que liberar a la niña del mal. Que es el reverendo, obviamente. Seguro que el reverendo empezó a comerle la oreja. Niña, di que esta persona es mala. Hazme caso, que soy un reverendo. ¿Visteis al doble de Andrew? Le dijo al juez que Mary era inocente. Que era una víctima. Joder, vaya puta mierda. Joder. Joder, qué pesado, John. Cállate la puta boca. ¿Qué? No sé si he hecho lo correcto. Que sí, hazme caso. Ahora sabemos que podemos influir en el resultado. ¿Os imagináis que lo estoy haciendo todo perfecto y luego resulta que la niña era la malvada de verdad y como yo estoy tomando las opciones de salvar a la niña, resulta que se me mueren todos los putos personajes? Sería increíblemente... Bueno, me cago en su puta madre, pero bueno. No, no, estoy 100% seguro que la niña es la buena, ¿eh? Ha pasado lo que dijo. Ha pasado lo que dijo. Ha pasado lo que dijo. Andrew confía en mí ahora. Me encantaría. No, 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 no. Es que estoy 100% seguro. El malo es el pastor. Es un pastor, quiero decir. Al fin y al cabo es un siervo del Señor. Pero, ¿quién confía en el Señor? Los hijos de la gran puta. Venga, vamos. Hay que irse. Señor, me has mirado a los ojos. Sonriendo. A los tocaniños, ni puto caso. Hay que matarlos a todos. ¿Qué es esto? ¿Es el Michael Jackson? ¿Qué pintas? Esto lleva cerrado eones. Eones. Entonces tenía toda la vida por delante. Debe de haber otra salida. ¿En la planta baja? Bueno, ahora vamos. Te relajas, vieja. Obachan. Vale, lo puedo poner recto. Bien. In memory of James Clair. Ah, coño, espera, que me lo ponía. Que sí, vale. En memoria de James Clair, 1929-1972, tus muchos amigos y compañeros no te olvidarán. Bueno. Cuando cada noche ni no ni no... Es que no me acuerdo cómo es la canción de compañeros, pero era algo para el estilo. No te fallaré, somos compañeros. ¿Kiss? ¿Qué pone Kiss? ¿Kiss algo? ¿Kiss my ass? Creo que pone, sí, cómeme el culo. No, cómeme el culo no, pone bésame el culo. Pero vamos a ver, ¿quién ha traducido esto?
Cómeme el culo, putita. Yo le respondería la carta. Ok. Cuando tú quieras le pondría. La foto. ¡Oh! Son la familia, son los Brady. Na, ni, na, ni. Ni, na, na, na. Tienes que ver esto. Así no era, pero bueno. Es raro de cojones. No puedo. Es demasiado. Primero, tenemos a nuestros dobles, que son asesinos de brujas. Bueno. Y ahora a la familia, más que también son idénticos a nosotros. ¿Qué cojones es esto? ¿Qué significa? ¿Que murieron como los otros dobles? Correcto. Ni idea. Que sí, coño. Hazme caso. A saber qué... Annie, ¿are you okay? A lo mejor es todo una pesadilla. Sería muy típico de tu suerte. Que no. Hazme caso. ¿De verdad quieres un recuerdo de esta noche? Por supuesto. ¿De este sitio? Es el mejor día de mi vida. Que me lo quedo. O sea, si en una situación así este chico dice es el mejor día de mi vida, la gente pensará que tu vida ha sido lo peor del puto mundo. Así que me parece bien. ¿Decías en serio lo de la pesadilla? ¿Qué pesadilla? ¿De verdad? Si es mi pesadilla, ¿qué pintáis vosotros? Eso se aplica a todos. ¿Puedo bajar? Ah, coño, que yo soy el de arriba. Pensaba que era el otro. ¿Eres el auténtico Andrew? Joder, qué pesados. Espera. ¿Lo soy? ¿Quiénes son los de la foto? Puede ser un fallo temporal. ¿Eres tú? Fíjate tú, ¿eres tú? Que seamos nosotros mismos. Bueno, no empecéis con movidas raras. ¡Hostias! ¿Este es el borracho? ¡Ah! ¡Hostia! ¡Este es el novio de la...! ¿Lo dejaría por otro tío? ¡Hostias! ¡Coño! El novio de la... Se llama Tania en el pasado, no sé cómo se llama aquí. Taylor. El novio de la Taylor es el borracho del bar. ¡Qué bueno! También te digo, te saca como 28 años, ¿no? Joder. ¿Cómo es la canción esta de la cantante? Había una cantante que... A mí me gustan mayores, ¿no? No había una... Muy bien. Es ella. ¿Qué pasa ahora? ¿Lo has oído? Viene de abajo. Tenemos que salir de aquí. Ya. Gracias. Sherlock, muchísimas gracias por ti. Espérate, antes de irnos hay que investigar esto. Aquí está la clave del éxito. Hacedme caso. Entra. Examinamos. Esto es lo del incendio, ¿no? Little Hope, factory to close. El cierre de la fábrica Little Hope. Cientos de despidos desangran el pueblo. Se espera la pérdida de casi 600 empleados en Little Hope cuando la fábrica textil Ravenden cierra sus puertas en Harvard Road en septiembre. Los despidos afectarán a los trabajadores de la fábrica principal y a los negocios secundarios del pueblo. Hazel Carver tiene el mismo apellido que el cura, creo que sí, ¿no? Directora del negocio familiar que ha sido el empleador principal del pueblo durante más de 160 años, lo anunció el martes. Hemos tomado esta decisión con gran pesar. Consideramos parte de nuestra gran familia los trabajadores de la fábrica y sabemos lo mucho que Ravenden significa para ellos, pero ya no podemos continuar con el negocio. Diálogo en la familia Carver, ha dicho McCarthy, pero mientras que las hijas estén abiertas a las ideas del sindicato para salvar la fábrica, el alcalde Carver ha rechazado todas y cada una de ellas. ¡Qué hijo de puta! ¿Por qué? Continuó. Queremos asociarnos con la familia para salvar su negocio y nuestros jornales, pero parece que el alcalde no acepta socios. ¿Vale? Otro sindicalista, que no ha querido ser identificado, ha expresado su amarga opinión. Todo esto es por la tierra. Los Carver han sido los dueños del pueblo durante generaciones. Si ellos no pueden sacar provecho, lo cerrarán todo. O sea que todo esto es... no podían mantener la fábrica. Hubo una familia que se quería asociar a ellos, que creo que es la familia de estos, ¿no? No sé si le pone el nombre. Bueno, da igual. Y... El pavo dijo que no, que si no me lo quedo yo, que os den por culo a todos. Siendo como es el principal fuente de ingresos de la mayoría de las familias de la zona,
A muchos les preocupa lo que, les depara el futuro. El cierre desangrará al pueblo, le ha dicho un empleado de la fábrica Herald. Y ha añadido, nosotros, Farriman, se busca tu conductor de autobús, formación completa. Por culo. Me falta una gracias. ¿Cómo? Una gracias, hola, ¿qué? Una gracias. Ah, vale, no la había pillado. Entonces el borracho sí que tiene la idea de... Sí, bueno, no sé si tiene que... No sé si tiene idea. Puede ser, porque él también ha dicho antes de que tenía como visiones o movidas, ¿no? Pero no ha quedado muy claro, porque encima se decía, no, déjate ver, que te vean y te coman el culo, no sé qué. Yo me he dedicado al alcohol por ello, no sé. Estaba como... Hostia, mira, el juez. El juez Dredd. Que es Jackie Chan. Full racista aquí, contra los asiáticos. Sam Nochet, Lewiston, 6 de febrero de 1693, el día que yo nací. Tras leer la carta del capitán Bond, James Bond, donde rectificaba el asunto de Little Hope y escuchar las peticiones de los vecinos, le escribo para expresar mi notable preocupación. Las enseñanzas del sacerdote Carver se alejaron de la verdadera doctrina y la piedad. Su mente se apartó de la sanidad y se rindió ante el pecado durante muchos años. Le ruego que tenga en consideración el comportamiento que ha exhibido, pues infecta y corrompe el pueblo, y solicito que se abra una comisión para analizar los eventos del pasado año, incluyendo el relativo a la niña, su fiel siervo, juez Tos Wiman, su fiel siervo. O sea que al final todo se lo quedó el Carver este, ¿eh? Entonces el borracho si tiene algo de idea. Esto ya lo hemos leído. Cuando quiera, guapa. Vamos a ver. Lo que por esta parte no estoy encontrando nada. Pruebas, más que nada, ¿no? O sea, un poquito de lore. La factoría cierra. O sea, comisión de, no sé, cierre de la fábrica. La fábrica ha cerrado por la liquidación de Little Hope Textiles LTD. Debido a varios incidentes ocurridos, el cierre queda prohibido de acceder a la misma en cualquier intento de conseguir de allanamiento. Los ex trabajadores que necesitan recuperar sus pertenencias deben de contactar con las oficinas de no sé qué, no sé cuántos. Vale. Me chupa un huevo. Tiriroriroriro. Señorita, no puedo hacer nada, ¿no? ¿Te puedes dar la vuelta? ¿Qué le pasa al personaje? No se mueve, ¿eh? Bueno, espérate. Le voy a dar a esto a ver si se había quedado como pillado. ¿Tengo batería? Sí. Ahora. Vale, coño. Me ha acojonado, ¿eh? Vale, pues ya está. Ahora sí, continuamos. Me estoy meando un poco. ¿Qué hora es? Son las 7. Bueno, un poco, ¿no? Me estoy meando bastante. Pero es que creo que estamos ya más o menos cerca al final, ¿no? Bueno, quizás no estamos tan cerca como yo creo. A ver esto. Una muñeca causa un trágico incendio. La causa de un terrible incendio desatado en un hogar... La causa de un terrible incendio desatado en un hogar de la familia Little Hope el pasado fin de semana podría haber sido un juguete. El teniente David Farr, del Departamento de Bomberos Voluntarios de Little Hope, le ha dicho a Gerald que el fuego de la cocina estaba incendiado... encendido y la muñeca demasiado cerca. Cree que la muñeca se prendió y cayó en un lugar inaccesible... lo que provocó el incendio. El fuego acabó con la familia de 5 miembros de la familia Clark. La policía ha interrogado al superviviente Anthony Clark, 18, después de arrestarlo como sospechoso del incendio. No obstante, parece que ahora la investigación exonera al joven, que saldrá hoy mismo en libertad. Es que yo creo, porque al principio pensé que no, pero es que yo creo que el autobusero sí que es el tío, o sea, sí que es el... Bueno, no, el Anthony. Creo que el autobusero sí que es Anthony, ¿eh? Me da a mí. El pastor de la familia, el reverendo Leonard Carson, a lo mejor no, ¿eh? De la iglesia episcopal de St. David, ha calificado el incendio de tragedia. Es terrible ver diezmada a la familia. Había atravesado momentos difíciles últimamente, como muchas otras, pero eran buenos trabajadores y se querían. Yo estaba ayudándolos con sus problemas. Es una tragedia que haya terminado así.
Aún no se ha fijado una fecha para el funeral. Tanto el departamento de bomberos como el ayuntamiento han alabado la rápida actuación de los agentes de la policía que llegaron primero a la escena y pudieron evitar que las llamas se cobraran una séptima víctima. La rápida respuesta de los agentes Reynolds y Hoffman evitaron otra muerte, ha dicho el alcalde, que ha recomendado a ambos hombres para una condecoración. La reunión de la veterana, de la marina, no sé qué, no sé cuánto. Vale. ¿Y quién sería la sexta víctima? Porque no lo dicen. O sea que la niña al principio estaba hablando con la muñeca, que debe estar endemoniada. ¿Sí? No sé si es tan simple como eso, ¿eh? A lo mejor sí, ¿eh? Ojo. Pero no sé. Orden cancelada. ¿Cómo pesa? Andrew, mueve el culo y ayúdame. ¿Qué pasa? Se llama Andrew, el otro Anthony. Tú ponte allí y yo aquí. Los nombres también suelen concordar mucho. Ahora, empuja. Y ahora tenemos un parto. ¡Empuja! Tiene fuerza titánica, ¿no? ¿Pero qué coño es esto? ¡Hola! ¡Mierda! Este es gilipollas. Este chaval es gilipollas. O sea, no, menuda inercia, ¿no? Para caerse después de empujar contra un boss del Elden Ring. Let's go. A la primera, pum, esquivado. La B, hemos rodado. Venga, rueda, rueda. Subir, atacar. Hostias. Atacar, ¿puedo atacar con algo? Dale, 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 dale. ¡Ah! Venga, ahora. ¡Wow! Rodar. ¡Agárrame la polla! Súbete encima de su espalda y escala. Pero no veas, este señor está fortísimo, ¿no? Va sobrado. No me fiaría yo mucho de esto, ¿eh? Hombre, le está cogiendo el tubo el más delgadito del equipo, quiero decir. Calma, vamos, tengo que irme de aquí. Imprudencia. Vamos, 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 vamos. Con buena letra. ¡No, puto! Corazón íntegro. Me ha saltado un logro. ¿Eso es que se me va la puta el personaje? No, por favor. No, 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 no. Coge la barra, coge la barra. O sea, el tubo. Un combate. Un combate a muerte. ¡Ah! Coño, casi fallo. Increíble, ¿eh? Build de fuerza. Como mantó el pechito rico. Manda otro logro. En racha. ¡No! Una polla por tu cara. No me ganas ni de puta broma, chaval. A ver. Que tengo todos los putos logros del Sekiro y tengo todos los putos logros del Elden Ring. Tócame los cojones del Bloodborne. Flipa. A ver, acuéstate, pringa. Sí. Ahora me paro y te digo, estoy bien hasta ahora. Claro, tú eres tonto. ¿Sí? Oye, en serio, ¿la vieja qué le pasa? Vaya tono de piel, ¿no? Está muertísima por dentro. Cuanto antes de aquí. El otro todo preocupado. F por el chico, que no, que no. Ha salido todo pff, increíble. Jesús en es que soy Jesús en patineta ahora mismo, eh. Maravilloso. Maravilloso. Ángela, terrenos de la fábrica. La cara de la vieja. La cara de la vieja. ¿Dónde estás? ¡Contesta! A ver qué suelta este. No. No está aquí. Vale, sigamos. Daniel estará bien. Nos alcanzará. Bueno. Muy confiado. Voy a mear. Ahora vengo porque me estoy meando un montón. One second.
Ya estoy por aquí. A ver. ¿Cuánto llevamos? 4 y 20. Pues sí, supongo. Tiene pinta de que estamos en el final, ¿no? Más que nada porque estamos descubriendo muchísimas cosas de la última parte de lo del pueblo y toda la pesca, así que... Tiene pinta de que es el arco final del personaje. ¿Dónde coño estará? Daniel, o sea que... Creo que lo tenemos bien, ¿eh? Creo que lo tenemos bien. Creo que lo tenemos bastante bien. O sea, de hecho puede ser que sea una de los... A lo mejor nos queda un combate más, así, de alguna decisión última... Nos falta la del tío, la del John. Al John le pasaba algo, que le hacían un... Le cogían y la ahorcaban. Nos queda esa decisión y yo creo que ya lo tenemos, ¿eh? ¿Dónde estás? ¡Andrew! Mira, 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 Daniel está por aquí. ¡Chicos! ¡Estoy arriba! Cuando nos pasemos lo sabremos, ¿eh? Correcto. No, no, o sea, tengo una obsesión por el... ¿Cuánto queda para tomar malas decisiones? Problemas de aseo. No lo voy a liar, el mando siempre en la mano. Dios mío, te daba por perdido. Gracias. No podrás librarte de mí. Otra vez. Veremos. Hostia, ahora la otra. Pero qué pesada que eres, señora. Déjeme en paz, cojones. O sea, esta es la que estaba. La de la cadena, ¿no? ¿Has visto a Mary? Mary Lester. Ni rastro. El signo del QB, del QB, iba a decir. Del QB. Aquí está encerrado el zorro de nueve colas. ¿Qué pasa aquí? Burn. O sea, arde en el infierno. Borrarlo de mi mente. Dice el señor Clerk abandonando ayer la comisaría de Little House. Se da por concluido el trágico caso del incendio del hogar de los Clerk. Anthony Clerk, el único superviviente de las llamas, era puesto en libertad ante la mirada de los curiosos. Jueves por la tarde, un espectador dijo: pobre chico, debe de estar viviendo un infierno. El Herald ha contactado con el señor Clerk para conocer sus impresiones, pero no. Culpaba a Claire de que fue hallado de la escena del crimen con una caja de cerillas en la mano, de haber causado el incendio cuando Claire abandonó la comisaría Little Hope. Se veía a los viandantes. Arde en el infierno. ¿Por qué teníamos las cerillas? ¿Es verdad? ¿Recordáis al principio del juego que el chico, el que se parece al... Anthony? No, Anthony es este. Al Andrew. Tenía unas cerillas en la mano, pero ahora no me acuerdo por qué. Que formaba parte del, del tutorial de cogerla y... Aprieta el RT para cogerlo. Gira con el L para moverlo y para ver qué más mierdas hay. Pero no me acuerdo si llego a hacer algo con ella. O simplemente... Sin más. Es un dato que para que lo sepas. Te lo hacen en el tutorial para que sepan que tienen las cerillas puestas y que te echaron la culpa por ello. Viene la de esta, ¿eh? ¿Veis eso? La niña. Oye, niña, qué pesada que eres, tía. O sea, parece que estás haciendo un puto maratón de los cojones. Mucho cuidado. Puede pasar de todo. Chiquilla, estás bien. Otra vez. Pero qué pesados con agarrar la peña. Ostras, ¿qué es esto? Nadie estará a salvo en Little Hope mientras vivas, Joseph. ¿Quién es Joseph? Morir. Hasta tu esposa Amy pereció por tu lealtad a Satanás. El señor. Condenadme, pero no calumniéis a mi esposa muerta. Todavía te resistes. Debo ahuyentar al diablo por el bien de todos. Oh, nadie está a salvo. Joseph, ¿renuncias al diablo y sus enseñanzas? ¿Cómo lo van a matar? No he pecado. No sirvo al diablo. La locura ha infectado este pueblo. Y su origen es la sierva del maligno. Mary. La sierva del maligno. Hay que parar esto. Enfrentarse a Mary, ayudar a Joseph. ¡Apartaos! ¡Dame eso! ¡Mirad!
¡Sed testigos del tormento de esta niña! ¡Joseph la atrapa con su mano endemoniada! ¡Más piedras! ¡Hay que aplastar al diablo en su interior! Creo que da igual cuál decisión tomes, ¿eh? Porque si ayudas al tío también dirán lo mismo, de que... ¡No vaciléis! ¡El destino de Little Hope está en juego! O sea, en estos juegos no siempre todas las opciones tienen repercusión. Yo creo que las del pasado, por lo que estoy viendo, da igual la que hagas. Porque tienes que morir sí o sí, al fin y al cabo. O sea, si intento ayudar al tío este, pues diría lo mismo. De mira, le están levantando las piedras, ponerle más. Porque el demonio está ayudándolo. O sea, vaya muerte más chunga, ¿no? Que te empiezan a poner piedras encima. Hasta morir aplastado, porque claro, se te van rompiendo los huesos, se te clavan, yo qué sé, las costillas con los pulmones. Fatal. O sea, a nivel de dolor debe doler muchísimo morir aplastado por piedras. Debería molar, que flipas vivir en 1600 y algo, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Contadme. Tenemos poco tiempo. ¿Tiempo para qué? Para morir. ¿Qué es eso? Esta es la de Josh. ¿Josh? John. O sea, en serio. Estoy harto de huir. ¿Estás loco? ¡Debemos ir! Eres gilipollas, John. No voy a esperar, deprisa, calma, resentimiento, no voy a esperar. Calma. Venga, le damos confianza, le hemos bufado. Estamos a tope, ¿eh? Venga, John, eres gilipollas, pero no me la líes, tío. Toma, en toda la costilla, increíble. ¿Ahora ayuda a la vieja? Toma, en toda la costilla, hijo de puta. Morite, guarro. Ángela, ¿qué te pasa? Ángela Merkel. ¡Uy! ¡No! Me cogí con la cadena. Pero le da el botón, ¿eh? Mira cómo se retuerce la vieja. Es increíble. ¡Coge el martillo, vieja! Toma. ¿Y ahora qué pasa? ¿Estos cambios de imágenes? El otro. Y todo esto porque yo no es gilipollas. ¿En qué momento ha dicho, guau, voy a coger el martillo y me los voy a cargar a todos? Me parece una idea 10 de 10. ¿Qué tal eso, capullo? Y los otros están dentro de la casa desayunando. Ayudar, correr, ayudar, gilipollas. O sea, no me seas hijo de puta. Venga, le hemos nerfeado la cadena. ¡Uy, cómo se mueve! Pues desatrancarla. ¡No! ¡No, John! De verdad, me caes como una mierda, pero no mueras, hijo de puta. Ahora no. Patada en los dientes. Venga, hasta luego. Oye, qué pesada, que me dejes en paz, no me agobies, coño. ¡No! Que alguien coja el martillo, ¿no? Gracias. ¡Adentro! O sea, definitivamente, John, el retrasado mental. O sea, iba todo de puta madre y tú has dicho: no, yo cojo el martillo y me los cargo a todos con mis dos cojones. Tío, eres un normal. ¡Tenemos que irnos! ¡Ahora mismo! Fuera de aquí. Ayuda. Heroísmo. Esta cosa solo le intereso yo. Esto es un bufo al equipo. ¡Puedes escapar, Will, igual que yo! ¡No tienes por qué hacerlo! ¡Es una estupidez! ¡Sal de ahí! Venga, te has comportado como un héroe. Ahora sal de ahí. Pues esa respuesta no vale para nada, ¿no? Entonces. Ya no lo veo. Simplemente es una respuesta para quedar bien con el equipo, ¿no? A no ser que me metan un dedo en el ojo, que al igual estoy yo mirando ahí, pero bueno. Es que estás tú que estoy mirando por ahí para que metan la mano y me... yo qué sé. Me roben las gafas y luego no vea. ¿Puedes saber dónde estamos ahora? Parece que hubo un incendio. Vaya. Hay algo que no encaja. Hay algo que no encaja. Es el lema del pueblo.
Tenía que golpear a John. Prefiere morir aplastado por piedras o quemado. Supongo que por piedras, ¿eh? Pero no sé. Es que aparte piedras dura más. Es que creo que es más intenso el fuego, ¿no? O sea, duele mucho durante muy poco rato, pero duele demasiado. Creo, ¿eh? No sé. Y si no tomas opciones... Hay veces que no debería quizás tomar opciones, ¿eh? Que me queda otra más. ¿Esta qué coño es? Pero esa quién es, ¿y a mí qué me importa? Esa, si se muere esa, que le follen, ¿eh? Yo esa no la llevo en la party, no sé quién es. No. A mí no me toque los huevos, ¿eh? O sea, yo he dicho que esta party sale con vida y es mi propósito en la vida. La otra, no la conozco de nada. Si se muere mañana, problema suyo. Nadie la ha invitado. Me voy a almorzar. Que vaya muy bien. Hola, ¿qué hace, tío? Muchísimas gracias por pasarte, de verdad. Maten a John en mi honor. Vale, aquí no hay nada, ¿no? No hay nada. ¿Por qué se queda mirando esto? ¡Uy, que viene el del tronquito! La quemada. Mira, con su columpio. Está en la su columpio, ¿eh? Hostia, le duele la cadera. ¿Veis que está...? Ah, no, pensaba que era la mano, pero no. Bueno. Niña, ¿quieres dejar de esconderte, coño? Qué pesada eres, tía. Estás tú que una casa tan antigua no hace ruido al subir nada. O sea, pisas un escalón y ya hace ruido en toda la puta casa. 100%. ¿Qué es esto? Ah, una foto, ¿no? James y Anne, 4 de noviembre de 1948, creo que ponía. Tienes que ver esto. ¿Estabais casados también en 1900? ¿Ayer y yo casados? No tiene ningún sentido. Ya, y menos en 1900, ¿no? Quiero decir, ponía 1900, ¿no? 1948, es que no hace nada de eso. O sea, 1948. Tienen 1948, ¿no? Pone 1948. No es que hayan nacido, porque no deberían de haber nacido, pero tampoco tienen edad de que hayan muerto, quizás, ¿no? Quiero decir, ¿cuántos años han pasado? O sea, que habrían muerto. O sea, que no concuerdan, quiero decir, con la edad. O sea, no es que hayan muerto y hayan renacido de nuevo, por así decirlo. No sé si me explico. Modern Guide. A ver, guía moderna para educar a los niños. Andrés Vogel. Muy bien. Los mató la niña. Ah, claro, claro. Porque no completaron toda su vida, por así decirlo. Pero da igual. ¿En qué edad murieron? ¡Qué pesada la de la cadena, coño! ¡Muérete ya, coño! Joder. Me están haciendo un... Me están acorralando, ¿eh? Un poquito. Esta, la del tronco fuera. La de esta por allá abajo. Esto ya lo he visto antes. Espérate, entiendo que esta puerta está cerrada, ¿verdad? Sí. Me ha parecido ver. Sí. Aquí aparecerá el que queda, ¿no? El aplastado por las piedras. Ya está, que quiero dejar de mirar la ventana. ¿Cómo lo hago? Y ahora aparece el tercero. El tercero. Ah, mira, el de las piedras se mueve así como. Como bien, ¿no? Nos falta el empalao. Y ya estaría, ¿no? Mira a la niña. Ya, es que claro, a la niña alguien le comía la oreja. No me acordaba de eso. ¿Recordáis que había como un fantasma negro? Como una sombra negra.
No sé por dónde ir, porque esta chica tampoco me puede... O sea, no me deja hacer nada. Ah, bueno, por aquí. Bueno, pero hay una llave. Tú coge la llave. A los demás que le den por culo. Coge la llave, coño. Parece que lipo ya. Examina. Coge la llave. O sea, ¿cómo que atrás? ¿No voy a coger la llave? ¿O es porque es la llave del reloj y ya está? Para darle cuerda y poco más. No sé, nunca tuve un reloj de estos. Vale, otras notas. Letter from... Carta del reverendo Carson, septiembre de 1971. Ay, coño, si le doy la vuelta mejor, ¿no? Mira, el juego lo hicieron en 2020... 48 años sería... ¿Cómo? Lo hicieron en 2020, 40, menos 48 años, sería el año 1972. Vale. Reverendo Leonard Carson, Iglesia San David, 9 de septiembre del 1971. Querida Ann, ¿Ann es la niña? En el 71... Puede cuadrar, ¿no? Gracias por escribirme sobre Megan, entiendo tus preocupaciones y te aseguro que el comportamiento rebelde de tu hija no es inusual. Vale, Ann era la madre, ¿no? He ayudado a padres con problemas similares y estaré encantado de ajustar la brújula moral de Megan. En Hebreos 12, 2.11, nos dicen que todo castigo en el momento de recibirlo es desagradable y motivo de disgusto, pero después produce frutos de paz y de justicia en los que se han ejercitado. En los que se han ejercitado en él. Por favor, ven a verme tras el servicio del domingo para concretar la fecha y su inscripción personal. Ann era la madre. O sea, la niña tenía como... O sea, tiene un comportamiento inusual y empezó a hablar con el reverendo y al cabo de una semana los mató. Digo yo, ¿eh? Posterior no va a ser, obviamente. Así que tuvo que ser antes de matarlos. ¿Quién falta? Ah, el de las lanzas, ¿no? Vale, sí. Que sí, que vale, que muy bien. Venga, ahora se aleja y viene el lancero. Ok, ya tenemos la parte completa. De verdad, qué pesado. Pero de momento el Little Home está pareciendo muchísimo mejor que el Man of Medan, ¿eh? Pero mucho mejor. De momento. Bueno, de momento, a ver, ya está por finalizar. Tampoco creo que pegue una sorpresa mala de golpe, ¿no? Vale. Pues no queda otra que subir. ¿Qué es eso? Será la niña. Hay que buscarla. El otro era Ash... culos, ¿no? Cenizas de no sé qué, ahora no me acuerdo. Ya está aquí. ¿Qué coño? Espera. Ahí es donde estaba encerrada la madre, ¿no? Los vinilos del hermano. Cuidado con el puto vinilo. Andrew, ¿qué ocurre? Claro, porque a él le sonaba esto. Qué pesada, niña, déjame en paz. Esto no puede ser, ni hablar. Os aseguro a todos los presentes que vamos a liberar a este pueblo del diablo. Little Hope prevalecerá por la gracia de Dios. Os doy mi palabra. Este tribunal se ha constituido apresuradamente por una buena razón. Si hemos de extirpar de una vez la raíz del mal que infesta Little Hope, debemos actuar hoy mismo. Yo te acuso, Mary, de brujería. Mary es la niña, ¿no? ¿Qué dice, reverendo? Las pruebas que he descubierto en mi investigación son incuestionables. Mary hace uso de la muñeca para invocar al diablo. La niña nos ha engañado escondida tras un velo de inocencia. Esta muñeca sirvió equivocadamente para condenar a Tabitha. Pero siempre ha pertenecido a Mary y solo a ella. Y ella se mantuvo en silencio permitiendo que personas próximas fueran ejecutadas. ¡Eso no es verdad! ¡Miente!
ahora esta niña infecta, esta criatura de Satán, osa acusarme a mí, a un hombre de Dios, de pecar. Esto es de locos. Esas personas están como putas cabras. Estás haciendo mal al pueblo y a sus gentes. No va a ayudarme. ¿Y qué hago? Si pudiera detener esto, lo haría, pero... Y en este momento de gran necesidad, no sé esta niña maldita vuelve a pedir ayuda al diablo. A ver. Pido clemencia al tribunal. Guíeme, por favor. Necesito su consejo. A este pueblo le pasa algo. Carver es malo, cólera, desazón. Sin duda aquí pasa algo terrible. En este mismo lugar. Es evidente que algo aflige a Little Hope. La oscuridad se ha apoderado del pueblo. Es que mejor que echar mierda directamente. Las mujeres aquí presentes saben que el diablo está entre nosotros. El diablo viste de Prada. El tribunal es erradicarlo, no entregarse a él. No podemos perder más tiempo. Lo has retorcido todo. Mary no es la culpable. ¿Qué decisión tomo? Si me equivoco, condeno a una inocente. Destruye la muñeca. La niña debe pagar. Destruye la muñeca. Creo que la única solución es destruir esa maldita muñeca. Destrúyela y hay que deshacerse de la muñeca. Puede que todo acabe. Es la causante del mal de Mary, la que la tiene esclavizada. Destruid esta muñeca y el diablo saldrá de Mary. Ella volverá a ser una niña inocente. Una niña Reverendo, inocente. ¡Queme la muñeca! ¡Destrúyala! ¡Now! No nos precipitemos. La niña debe pagar las consecuencias de no sus actos. No permito que se cuestione mi autoridad. Oh. Hagan lo que digo. Imbécil. ¡Ojo! ¡La muñeca se ha rebotado! ¿Hemos acertado o no? Has hecho lo que has podido. No debes culparte. No ha sido cosa tuya. Ya está, ¿no? Creía que si la muñeca... Y que así acabaría todo. Has hecho lo mejor. No podías saber qué iba a pasar. No tienes la culpa de ello. O sea, que la mala es la niña. Aunque nos hagamos muchas preguntas, nadie las va a responder, así que vámonos. ¿Esto ha acabado o no ha acabado? ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? No volveremos a ver a esa niña. No me queda muy claro, ¿eh? A los monstruos no mirar. Es que nos van a matar a todos ahora. Nos pegan lanzarrona entre todos los bichos. ¿O esto ha acabado? Rumbo actualizado. A ver. Ángela. Han sobrevivido todos. Me está saliendo rumbo actualizado de todos. Creo. Es que no paran de salirme avisos de rumbo actualizado, ¿eh? De todos los personajes. Te hablo a ti. ¿Qué quieres? Qué pesado. Eras mi novia, ay, ¿te imaginas? No debiste volver. Regresa a tu agujero. ¿Qué habla? ¿Qué le pasa a este borracho? Nunca olvidaré ni perdonaré lo que hiciste. ¿De quién habla? Ah, de mí. El oreja quemada. No quiero problemas, ¿vale? Nos vamos. Y no volveremos. Muy bien, vete, pero márchate directo al infierno, puto asesino de mierda. ¡Es él! ¿Qué? Procure no perderlo de vista. Está descontrolado. A ver. ¿Bien? No, por favor. Espera. A ver, me está acusando de una cosa de cuando él era joven. ¿No ve que yo soy joven? O sea, yo tengo 18 putos años. Me está acusando de... Me está acusando de algo de cuando él tenía el pelo negro, ¿sabes? ¿A mí qué coño me cuentas, amigo? Tienes más canas que... O sea, yo le diría, pero ¿no ve que no tiene ni puto sentido lo que está hablando este señor? ¡Oh!
¡Oh! Ahora todo tiene sentido. Estamos desviando el tráfico por Little Hope. ¿Todo bien? Pareces confundido. Claro, ¿recordáis cuando yo he dicho, cuando él ha dicho ahora, justo ahora va a decir, es que tengo que llevar a toda esta gente a su casa? Y yo he dicho, pues si no hay nadie. ¿Recordáis? Estoy bien. Anthony. Solo quiero llevar a esta gente a su destino. No había nadie. No creo que un pequeño retraso les moleste mucho. ¡Os podéis callar! Así no vamos a encontrar ayuda ni a salir de aquí. Está como una puta regadera. Hola. ¿Qué tal? Disculpa. Buscamos al conductor de nuestro bus. ¿Qué? ¿Lo has visto? Muy gracioso. Hostia, claro, ahora todo tiene sentido, ¿eh? Vendría bien un trago. No, gracias. Necesito pensar. ¿Qué cojones está pasando? ¡Vete de una puta vez! Me iré cuando des la cara. ¡Abre la puerta! Ya vienen. La policía se refería. Calma. Todo saldrá bien. La pregunta es, ¿él mató a su familia y por eso tiene ese remordimiento? ¿O simplemente es... su familia murió? Que es que no tendría sentido que fuese la niña quien hizo lo del incendio, ¿no? Porque si todo está en su cabeza es que nunca ha pasado nada. Él cometió todo... O sea, ¿él quemó a toda su puta familia en la casa? ¿Y se inventó la movida de la niña? En ningún momento se menciona a la niña, ¿no? Ahora que pienso en los periódicos ni nada. ¿Verdad que no? O sea, la niña es su voz interior o alguna mierda que dice quema cosas. En ningún es que creo que en ningún momento se ha mencionado a la niña. En los periódicos, en todo lo que hemos visto en el pueblo, ahora que estoy pensando. Hostia, no sé, ahora me ha dejado con el culo torcido. Ya está, se acabó, terminó. De momento, siempre se puede volver a intentar para conseguir otro resultado. He llegado a la perfección de estos juegos. Me aplaude. Enhorabuena. Los supervivientes se enfrentaron a la culpa, al horror, y salieron ilesos. A ver si me dice algo de la niña, no creo, ¿no? Y al final, encontraste al conductor. Quizá ahora pueda olvidar el pasado. ¿Cómo se ríe? Eso es normal. ¿Cómo sonríe? Se lo toma justo de chill, ¿eh? Veamos. Hasta puede luego. Que en el sur del Pacífico, o en el desierto de Arabia, o en otro lugar. Pero seguro que nos veremos. Bueno, puede ser. No te digo que al no. Menos una vez más. Dios santo, qué calor. No, pues la historia de este sí que me ha molado, ¿eh? En comparación con la del barco, que ese sí que me parece un poquito más coñazo. Y la del de Quarry me moló.
Me moló la historia, pero sí que es verdad que dio como menos... Está mucho mejor que la del de Quarry, creo yo, ¿eh? Al menos para mí. ¿No puedo quitar esto? No, no puedo quitar esto.